El movimiento chiita libanés Hezbollah anunció la noche del pasado jueves que pasa a una nueva fase de escalada en su conflicto con Israel y dijo que utiliza misiles con guías de precisión en contra de soldados. Hezbollah anuncia la transición a una nueva fase de escalada en la confrontación con el enemigo israelí que se reflejará en los acontecimientos y sucesos de los próximos días, declaró en un comunicado. El grupo, apoyado por Irán, aseguró que sus ataques con cohetes siguen intensificándose en día tras día, con el despliegue por primera vez de cohetes guiados de precisión. Además, cientos de combatientes están plenamente preparados para contrarrestar cualquier incursión terrestre israelí en las aldeas del sur de Líbano, indicó el comunicado, señalando que los ataques contra Israel han aumentado en los últimos días. El anuncio se produjo después de que el ejército israelí dijera el jueves que sus fuerzas habían matado a Yahya Sinwar, líder de Hamas, aliado de Hezbollah. El comunicado, sin embargo, no mencionaba al jefe de Hamas. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este jueves en un nuevo anuncio grabado tras la confirmación de la muerte del líder de Hamas y cerebro de los ataques del 7 de octubre, Yahya Sinwar, que no es el final de la guerra en Gaza, es el comienzo del final. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. Hamas is holding 101 hostages in Gaza, who are citizens of 23 countries. Israel is committed to doing everything in our power to bring all of them home. And Israel will guarantee the safety of all those who return our hostages. But to those who would harm our hostages, I have another message. Israel will hunt you down and bring you to justice. لأن السنوار هو المهندس الحقيقي لعملية طوفان الأقصى ويعني راح تكون صدمة للجميع لكن المقاومة قدها يعني حماس بالسنوار أو غير السنوار ستبقى قوية وعصية عن أن تقدر عليها إسرائيل أو جيش الاحتلال الإسرائيلي. American blood, Israeli blood, and others. Now's the time to move on. Move on, move toward a ceasefire in Gaza. Make sure that we move in the direction that we're going to be in a position to make things better for the whole world. It's time for this war to end and bring these hostages home. Falta poco para las 9:30 de esta mañana. Vamos.